¿Qué tal andamos? Espero que vuestro día marche viento en popa toda vela, como no podría ser de otra manera. Estoy seguro, segurísimo, que muchos y muchas estáis pensando ya: joder, el Juancho este, el Tito Karma, se ha olvidado de nosotros. Está ahí con el ukelele, que sí con la guitarra. Pues nada más lejos de la realidad, mis estimados camaradas bajistas. Estaba preparando este tutorial que creo que va a ser muy, muy importante en vuestro crecimiento musical y como bajistas, ya que vamos a aprender un temazo mítico, La Pantera Rosa, de Pink Panther, del gran Henry Mancini. Y lo que he querido hacer es adaptarlo a nivel principiante, puesto que ya sé que la gran mayoría de los bajistas que queréis Karma Guitar, pues sois principiantes, ¿vale? Deciros que voy a dejar la parte jazzística, esta que es muy chula del final, pero es algo complicada, sobre todo si estás empezando, y quiero que el bajo sea el instrumento solista, para que no necesitéis de otros instrumentos para poder tocar este tema. Lo primero de todo, deciros que al final del tutorial voy a tocar todo el tema completo, os voy a ir enseñando parte por parte, y al final, con metrónomo, con un Charles de batería y sonando, vais a tener la base para ver cómo se tocaría todo el tema con metrónomo. Voy a subir el backing track ese del Charles a metrónomo para que podáis practicar vosotros también con vuestro metrónomo, pues como backing track. Pero bueno, me dejo de chácharas, mando un tsunami de buen karma a todos los miembros de la sanga. Ya sabéis, abajo, donde pone unirse, tenéis más información. Y nos ponemos manos a la obra. Como todo tema, pues esta canción empieza con una intro, ¿de acuerdo? ¿Y la intro cómo sonaría? Bien, ¿y qué he estado haciendo aquí? Pues he estado tocando en la tercera cuerda, 4, 5, 6, al 7 me voy en slide, ¿de acuerdo? Luego me voy al 7 en la cuarta cuerda y al aire, ¿de acuerdo? Y esto lo voy a repetir. Y ya para terminar la intro, toco esto mismo, pero volviendo en el camino inverso. Ya, recordad que muchas veces las melodías son como un camino. Empiezas en un sitio, imagínate, empiezas en do, o empiezas aquí en do sostenido, y vas hasta mi. Y ahora toca hacer el camino de vuelta. Mi, mi bemol, re, y a. Y lo único, en vez de terminar aquí en el do sostenido, me voy a do. Es decir, 7, 6, 5, 3, y me voy a la cuarta cuerda, traste 3, la nota de sol, y me vuelvo a do, a la tercera cuerda, tercer traste. ¿De acuerdo? Voy a repetir la intro por última vez. ¿Vale? Bien. Y ahora ya vamos a comenzar con la frase 1. Haríamos otra vez las notas de la intro, y aquí justo es cuando comienza la frase. ¿De acuerdo? Es muy importante marcar bien ese del 6 al 7 en la cuerda 3. Estamos hablando de mi bemol y mi, ¿de acuerdo? Bien, repito. Me voy a la segunda cuerda, traste 4 y 5. Y hago lo mismo, fijaros, un hammer, ¿de acuerdo? Otra vez me volvería a la cuerda 3, 6, 7, con hammer, segunda cuerda 4 y 5, con hammer también. Y ya me voy a ir a la primera cuerda y hago un pull, ¿vale? Del 5 al 4. Vale, voy a repetir. Bien, si lo sumo todo, vuelta. Frase 1.
bien, ahora nos vamos a la tercera cuerda, traste 7, traste 5 de la segunda cuerda, traste 9 y traste 8 en la segunda cuerda. Y esa última nota la hacemos con vibrato, ¿vale? Para darle un poco de gracia, si no, queda ahí un poco, no sé. Así la verdad tiene como más expresión, tiene más vidilla. Esa es la frase 1 que además vamos a repetir más adelante. Y ahora, traste 7, traste 5, traste 7 de la tercera cuerda, traste 5 y volvemos al traste 7 y le damos dos toques. Eso sería esto otra vez. Eso sería. Ahí ya tenemos la frase 1. Nos vamos a la frase 2, que va a ser casi igual. Esto es igual. Y aquí es donde va a cambiar. Bueno, nos vamos igual a la tercera cuerda, traste 7, traste 5 de la segunda, pero ahora para acabar nos vamos al traste 9 y 8 de la primera cuerda. ¿Vale? Y hacemos ahí un hammer. ¿Vale? Repito la segunda frase. Vale, lo podéis hacer con hammer o sin hammer, ¿eh? Ahora, por ejemplo, yo lo he tocado sin hammer y dándole un poco más de vibrato. Primando, muchas veces nos va a costar hacer las dos articulaciones al mismo tiempo, el hammer o el vibrato. Y hay que elegir. Yo, por ejemplo, casi siempre me gana el vibrato. Es que es un recurso que me encanta. Bueno, continuamos. ¿Y qué nos encontramos de vuelta? Pues la frase 1. La frase 1 y la frase 3 son exactamente igual. ¿Vale? Esta parte la tenéis que hacer rápida, fluida. ¿Vale? Bien, llegamos a la frase 4. Y aquí, fijaros, esto es como la coda. ¿Vale? Repito el movimiento. Primera cuerda, slide desde el 7 al 9. Luego me paso al 7 otra vez, de vuelta. Me voy a la segunda cuerda, 9, 7, 5. Y luego 7 en la tercera cuerda. ¿Vale? Repito. Y ahora ya, 8, 7, fijaros. Normalmente aparecen como tres toques. En cualquier tablatura. A mí me gusta darle 4. ¿Vale? Entonces, ya sabéis, si no sale este pull, ¿vale? Que se las trae. Podéis tocarlo como notas sueltas. No es lo mismo, no suena igual, pero bueno, nos vale perfectamente. Si sois novatos, no os preocupéis con esto de las articulaciones, tocáis las notas tal cual, ¿vale? Entonces, y para acabar, pues el final que hacíamos en cada frase. ¿De acuerdo? Y esto de hecho lo repetimos. Voy a tocar la cuarta frase. Y ahora fijaros que vamos a terminar la canción con la intro, ¿os acordáis cuando hacíamos la vuelta? Y acabaríamos así. ¿Habéis visto? Bueno, voy a tocar ahora el tema completo para que podáis ver cómo va la vaina. De verdad, mandaros un tsunami de buen karma, mil trillones de gracias por toda vuestra energía. Recordad que si queréis apoyar al canal os podéis hacer miembros de la sanga, que poco a poco ya tenemos ahí más apoyo y una comunidad un poco más grande. Ya sabéis que además de ver los vídeos un día antes que cualquier otro, vais a tener siempre vuestro nombre como patrocinador, como miembro de la sanga al final en los créditos de cada vídeo. No me resta más que desearte que seas jodidamente feliz.
sobrevivido a vampiros tertulianos. Hemos sobrevivido un debate en Gran Hermano. Hemos sobrevivido a la Santa Inquisición, atentados terroristas y mares de corrupción. Escúchame, cuando termine esta tempestad, habrá que adaptarse y evolucionar.